lo propusieron el Señor de bien y por tanto vivir en el amor. Pues si fuiste bien de bien, conocido es el amor, por ser adherirse, debe ser su buen esfuerzo. Primero conocer el bien, se busca la verdad más objetiva y posible. Y es otro lugar de hacer el bien, porque se va entrelazando muchas cosas. Si así lo hicieres, que Dios, la patria y la legión de honor os premien. Caso contrario, os lo demanden. Estamos gobernados. A los recientemente incorporados oficiales de nuestra gloriosa institución. Bueno, para nosotros de distinto, básicamente cada año que pasa en la Fuerza Aérea tratamos de celebrar de la mejor forma nuestro aniversario, tratamos de celebrar de la mejor forma el acto heroico del capitán José Abelardo Quiñones González, gran general del aire, y básicamente es eso, procuramos resaltar permanentemente su loable acción y también tratamos de difundir cuál es la tarea que cumplimos nosotros acá en esta parte del país. En forma personal, creo que para mí la expectativa es la mejor. Es la mejor para todo el país en general, ¿no? Creo que así debe ser. Y así debemos comportarnos todos los peruanos, buenos ciudadanos, teniendo una expectativa positiva de un nuevo acontecimiento político, ¿no? Y que el presidente haya salido de las Fuerzas Armadas, ¿es un respaldo más para ustedes? Bueno, no sé cómo lo ven ustedes, pero es un tema que nosotros como Fuerza Armada, sea de donde provenga el señor presidente, tenemos la plena confianza que va a trabajar por el bien del país.